Día 19 de noviembre de 2012 con los estudiantes que toman Química General 1 en el paralelo 1. Hoy día vimos propiedades coligativas 4. Incremento, punto de ebullición, disminución del punto de fusión, presión osmótica y abatimiento de la presión de vapor. Hicimos un pequeño problema. Ahondamos más sobre la desalinización. Hicimos una lectura a cargo de 5 muchachos, bien comprensiva. Y ahora pasamos a lo que yo considero la parte más interesante del curso, la formación de valores. ¿Qué frase célebre, Valero, usted? Preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Osman Emilio Sandoval Chalén. Y voy a leer la frase célebre que trajo Caterina Obando. ¿Y qué dice? La perfección de la propia conducta estriba en su mantener cada cual su dignidad sin perjudicar la libertad ajena. Otra vez que está compleja. La perfección de la propia conducta estriba en mantener cada cual su dignidad sin perjudicar la libertad ajena. Bianca, ¿cómo entiendes? Yo. O sea, como que no tiene que, uno no tiene que, o sea, como que hundir a las personas o... ¿Qué? O sea, no tiene que pisotear a las personas para poder alcanzar un puesto, para, o sea, para tener dignidad ante las personas. No dice eso, repítelo otra vez, ¿no? La perfección de la propia conducta estriba en mantener cada cual su dignidad sin perjudicar la libertad de la gente. El punto es una obligación nuestra perfeccionar nuestras conductas, incluso como ingeniero. Pero sin hundir a las personas, o sea, sin... Pero dejar... manteniendo tu dignidad y sin mancillar a las demás personas, respetándolo. Usted no ha dicho eso. Los señores que... Yo pediría a la audiencia que sirve de auditorio y vean si Bianca tiene razón, me mandan un comentario. Y si alguien le está a favor de ella, te doy un bono. Mira. Lo pone en comentario en el video, para que quede la constancia. ¿La otra? La tenacidad es la palanca de la ambición. ¿Cómo entiende eso? La tenacidad es la palanca de la... Que la tenacidad y la ambición son, se llevan de la mano. Es decir, que si yo quiero emprender algo y no soy constante, perseverante, no va a alcanzar mis metas, mis sueños, la ambición que yo quisiera lograr. La ambición del compañero es ser ingeniero. Lo va a conseguir solamente con la palanca de la tenacidad. ¿Sí? Y esa palanca es dura. Lea la otra frase. El talento es algo bastante corriente. ¿Cómo? No es casual. ¿Cómo? ¿Algo? El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia. A ver, esa está más compleja. ¿Cómo entiende eso? ¿Usted, compañerito? Pues, tampoco le puedo explicar porque no le entiendo. Quizás leyó... Sí, yo sí le entiendo. Usted sí le entiende, sí. Pero a ver, léale otra vez. El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia. Es decir, todos tienen ustedes talento, todos tienen talento. Todos hacemos con talento. El señor que está afuera limpiando el piso tiene talento. Y es inteligente. Lo que escasea es la constancia, la voluntad. Con constancia se formó Messi, con constancia se formó Maradona. Todos los grandes futbolistas son constantes. Todos nuestros grandes futbolistas son constantes. Y se ponen bravos cuando no los ponemos a jugar. Entonces, talento todos tenemos. Lo que falta es constancia. En la pugna entre el arroyo y la roca, siempre triunfa el arroyo. No porque sea más fuerte, sino porque persevera. A ver, Gabrielita, ¿cómo entiendes? Está peleando el arroyo con la roca. ¿Quién vence? Vence el arroyo, porque permanece allí siempre fluyendo, no se rinde. No sale de su roquita, hasta que la parte en dos, después en cuatro...
y la hace arena y después se la lleva al mar. El punto es la constancia y eso lo ponemos en el sec. Compañero, lee la otra. El trabajo endulza la vida, pero no a todos les gustan los dulces. Víctor Hugo. A ver, lea otra vez. El trabajo endulza la vida, pero no a todos les gustan los dulces. Víctor Hugo. Bien, ahora vamos por chocolates, ¿no? ¿Cómo entiende usted eso? El trabajo es algo bueno para la vida, pero no todo el mundo usa el trabajo. ¿Lo aceptamos o no aceptamos? Sí, está bien. Sí. Bueno, se están palanqueando. Bien, ¿entendieron? Creo que el resumen de la frase es tenacidad. ¿Sí? Talento. Todos tienen talento. ¿Cuál otra frase se me queda? No digo, no hay otro concepto, talento, tenacidad, ¿qué otra cosa? Trabajo. Trabajo. Bueno, no falten el día viernes. Todos los temitas de hoy van en el examen. Por favor, asistan a las ayudantías de Luis. Y Gabrielita me va a ayudar a mí con relación al SEC. Y Bianca quedó como líder del SEC. ¿Cómo que espérate? ¿Qué es eso? Usted está para el SEC coordinadora. Sí. ¿Con el joven, el otro cómo se llama? Michael Ruiz. Michael Ruiz. Observen, Michael Ruiz y Bianca son mis ayudantes en clase y ambos son coordinadoras. Y usted también, Gabriela, nos va a ayudar. Un fuerte aplauso para Gabriela, Bianca y Michael Ruiz.